video. Sé que este paquete no tiene nada que ver con la temporada. En realidad no sé por qué lo han sacado, chicos. Estamos hablando del paquete. Vámonos a equipo, vámonos a paquetes y vámonos hasta arribita. Y estaremos viendo que está el paquete de sabor mexicano, chicos. Este paquete contiene el kit de soldado por la libertad. Contiene el kit de soldado luchador por la libertad, un poquito parecidos. Contiene el pack MX, contiene el charro negro, chicos. Contiene el trabuco, que no sé por qué lo contiene si ya viene en el paquete de luchador. Y contiene la camisetita de México, chicos. El día de hoy vamos a hacer una review de este paquete, si es buena idea o no comprarlo. Primero comenzamos, chicos, con el paquete de soldado de la libertad. Es un buen paquete, la verdad. La vestimenta no me decepciona en nada, pero ojo que el arma, chicos, el arma es muy buena, pero no para todos. Es decir, este arma es más para pro players de sniper, chicos. Estamos hablando, vamos a hablar primero de vestimentas y luego del arma, que saben que soy pésimo con esa arma. Lo estarán viendo en pantalla, chicos. Comenzamos con la cabeza o gorro de soldado de libertador. Ok, su habilidad es aumentar en un 50% el daño producido por armas MX. El 50% del daño por estas armas es mucho, mucho daño, chicos. Y te otorga 10% de precisión. Pasaremos al torso, chicos. Su chaqueta de soldado libertador, ¿cuál es su habilidad? Incrementa en un 15% el rango con armas MX. Otra habilidad muy, muy buena, chicos. Y te otorga 10% de salud. Pasaremos a las piernas o pantalones de soldado libertador, chicos. ¿Cuál es su habilidad? Incrementa un 25% la cadencia de disparo con armas MX. Otra habilidad también súper, súper buena para este tipo de armas. Y te otorga 7% de agilidad. Bueno, pasaremos al arma. Que el arma, sí, el arma es buena. El arma es bastante buena. Mata de un solo disparo a cualquier distancia, pero tiene muy mala precisión. Para algunos me dirían, no tiene ayuda de tiro. Es decir, estamos hablando de la Black Naga, que tiene un daño de 3 puntos. Daño muy, muy bueno, chicos. Tiene un alcance de 3 puntos. Alcance también bastante, bastante bueno. Una precisión 2 puntos, aunque repito, no tiene ayuda de tiro esta arma. Y tiene una agilidad de 3 puntos. Un paquetito bastante bueno, el pack de soldado por la libertad. La verdad es un paquete bastante bueno. Sí. Pasaremos a hablar, chicos, ahora del paquete de luchador por la libertad, que es el paquete que más bonito me parece a mí, ok. Vamos a comenzar con la vestimenta y después con el arma, que el arma ya todos la conocemos, chicos. Comenzaremos diciendo que la cabeza o sombrero de palma, ¿cuál es su habilidad? Obtiene un 20% de protección extra contra armas MX. Esto es una habilidad bastante buena en el evento de México, en los eventos mexicanos, chicos. Y te regalan 10% de precisión. Pasaremos al torso, camisa de manta blanca, chicos. ¿Cuál es su habilidad? Obtén un 20% de protección extra contra armas MX. Otro 20% de protección. ¡Wow! Otra habilidad también bastante buena. Y te otorga 10% de salud, chicos. Hablaremos de las piernas o pantalones de manta blanca. ¿Cuál es su habilidad? Pues obviamente tendría que ser obtén un 20% de protección extra contra armas MX. ¡Wow! Mucha protección contra armas, chicos. Son habilidades muy, muy buena, chicos. Repito, para el evento de México, los eventos de México, estas habilidades son excelentes. Te otorga 7% de agilidad. Pasaremos al arma que todos la conocemos. Estamos hablando del trabuco con skin de chocolatito, chicos. Bueno, es un skin más o menos de madera, un skin bastante bonito. Repito, los que son amantes del trabuco, este skin está fenomenal. Estamos diciendo que el daño del trabuco es un daño de 3 puntos. Ya todos lo sabemos, ya todos conocemos esta arma, pero no todos tenemos este skin. Tiene un alcance de 1 punto. Sabemos que el alcance del trabuco, simplemente esta arma es para alcances muy, muy cortos. Una precisión de 2 puntos, sí, precisión un poquito malita, un poquito mala diría yo, pero esto depende cada vez de nosotros, chicos. Y una agilidad de 4 puntos. Recordemos que para usar esta arma necesitamos mucha agilidad, así que no se sientan sorprendidos si no matan a muchos usando este paquete a la vez que el trabuco. Bueno, este ha sido el paquete de luchador por la libertad. Ahí
alguien dijo luchadores, chicos, pues no, no creo que nadie haya dicho, pero en el pack MX vienen tres máscaras de luchador, sí. Una máscara blanca, una máscara amarillita y una máscara de color verde, colores bastante, bastante bonitos. Ok, comenzaremos con la máscara blanca, máscara de luchador rudo. ¿Cuál es su habilidad? H-Games obtiene un 15% de protección extra contra armas MX. Una habilidad, repito, estas habilidades de todos los paquetes son bastante buenas para los eventos mexicanos y te regala un 10% de salud. Pasaremos a hablar de la máscara de color amarillito, que creo que es de las mejores de este paquete, ok. Máscara de técnico veterano, su habilidad aumenta en un 15%, no es tanto, un 15% el daño causado por armas MX, y te otorga 7% de agilidad. Una máscara también muy muy buena. Pasaremos a hablar de la máscara verde, máscara de rudo veterano. Wow, obtiene un 25% de protección extra contra armas MX. Wow, 25 de protección extra es mucho, lo digo yo, y te otorga 10% de salud. Ok, chicos, en este paquete también llevamos equipado el jersey de México, que no viene en el pack MX, sino en todo el conjunto de Somos Mexicanos. Lo único que te otorga esta camiseta es 7% de agilidad. Bueno, hablaremos del arma, la funda de guitarra armada, arma bastante buena en su tiempo. Creo que ya le han bajado el daño, no me parece lo mismo que era en sus inicios, que esta arma destrozaba, esta arma causaba miedo, causaba muchísimo y muchísimo miedo. Estamos hablando de que tiene un daño de 3 puntos. Wow, daño muy alto, un alcance de 3 puntos, wow, alcance también bastante alto, una precisión de 3 puntos, wow, precisión también bastante buena, y una agilidad, ojo, de 2 puntitos. Es un arma pesada, una funda de guitarra armada también bastante pesadita. Esto es lo que contiene el pack MX, chicos. ¿Alguien dijo charro negro? Pues no creo, no lo creo haber escuchado, pero sí, chicos, este paquete de Somos Mexicanos contiene el paquetito de charro negro. Creo que es el mejor paquete por sus armas, tanto por su vestimenta. Bueno, comenzaremos con la vestimenta y la cabeza, máscara de charro negro. ¿Cuál es su habilidad? H, aumentar en un 50% el daño producido por armas MX. El 50% es mucho daño, chicos, y te otorga 7% de agilidad. Pasaremos al torso, chaqueta de charro negro. Wow, a las armas MX se recargan un 30% más rápido. Otra habilidad también, chicos, bastante buena, diría yo, y eficiente, y te otorga 7% de agilidad. Pasaremos a las piernas o pantalones de charro negro. ¿Cuál es su habilidad? O corre un 7% más rápido cuando llevas armas MX. Wow, también habilidad muy muy buena, más que nada para la funda de guitarra armada, chicos, y te otorga 10% de salud. Bueno, las armas que eran una pesadilla en su tiempo, en sus inicios, creo que todavía lo son, pero como que nadie las usa, ya se han olvidado de ellas. Tienen un daño de 3 puntos, daño no tan bueno si no llevamos la cabeza, que nos aumente el daño de estas armas. Tiene un alcance bastante bueno, alcance de 4 puntos, chicos. Tienen una precisión de 3 puntos, también precisión bastante buena, y una agilidad de 3 puntos. Son armas también bastante ágiles. Creo que el paquete, el conjunto de charro negro, es mi favorito de todo el paquete por sus habilidades y por su arma. Bueno, chicos, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen duda de comprar el paquete de Somos Mexicanos o quieren intercambiarlo con alguno de sus amigos, creo que sí vale la pena. De hecho, esto, un abrazo. Espero que estén bastante bien y nos vemos en el próximo video. Ojo, ¿por qué estarán vendiendo este paquete? ¿Por qué lo estarán vendiendo? Ahí se los dejo en duda, chicos.